Y la idea de éxito era una sola cosa, hacer una radio en ese momento, hoy una multiplataforma, del pueblo, de la gente. Una ruta de salida, de escape, de diálogo, una plataforma donde sea la voz de la gente, por supuesto acompañada de la voz de nosotros los periodistas menos importantes, la voz de los políticos, de los analistas, de los expertos, de las autoridades, de los hacedores, acompañando a la voz fundamental, que es la voz de la gente del sur, del centro, del norte, del oriente, de la costa, de la sierra y de la selva. E hizo esta red tan extraordinaria a punto de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, de ingenio, de creatividad. Mucha gente decía, oye, ¿y esto de dónde salió? Esto que parecía una cosa tan grande, aquí debe haber, pero decenas de millones. No, había decenas de voluntades y una sola idea, abrirle canal a la gente. Y esto vino como un torrente, como un río Amazonas que abrió cauce y por supuesto quiere llegar al mar de un Perú mejor. Ojalá. Recuerdo a Higinio hoy porque un día como hoy nació. Hoy día estaría cumpliendo años Higinio Capuña. Le abrazo al cielo, abrazo su recuerdo, abrazo su ejemplo y me siento, por supuesto, satisfecho de haberle conocido tan brevemente, tan muy pocamente, y de haber gozado y aprendido lo poco que pude aprender por el poco tiempo que estuve con él. Que Dios lo tenga en su gloria. Un abrazo a todos los hijos e hijas de Higinio. Y, por supuesto, reafirmar el compromiso que la idea original y primigenia de Higinio, exitosa, instrumento de la gente para aspiraciones del bien común y de la población, no para intereses particulares. Higinio en el cielo, un abrazo.